¿Qué tal, gente? Un gusto saludarlos. Alex por acá con un nuevo video review. En esta ocasión de la empresa Huion y nos han enviado este box que contiene la Inspiroid Ink H320M para hacer su respectivo unbox y también el review de todo lo que en ella está contenido. Si eres principiante o nivel intermedio y estás en busca de un equipo, te invito a que te quedes. Este equipo podría interesarte y en este video vamos a ver todos los specs o características que tiene esta tablet, así es que sin más, empecemos. Muy bien, empecemos con lo que es el unbox. Primero que nada, lo envían en una caja normal, cartón para golpes o rayaduras durante el transporte. Y veamos qué encontramos. Esto no es necesario sacarlo, creo yo. Así es, muy bien. Vamos a la caja por acá. Lo primero que vemos es la caja de la Inspiroid, bastante bonita. Dice Inspiroid Ink, modelo H320M, tablet y lapicero creativo. Vemos más logos del brand de Huion. Lo mismo en la parte de atrás, nos dicen que es double side, o sea que es de puedes trabajar con ambos lados. El área activa dice que son 228.6 milímetros por 142. Tiene una resolución de 5080 LPI, 8192 niveles de presión, 266 de puntos por segundo y tiene un tilt de más o menos 60 grados. Y acá nos ponen que trae la tablet, el stylus, el cable para conectarla, el stand para el stylus y la guía. Más información de Huion, pero bueno, abramos la caja para ver qué hay dentro de ella. Ah, ok, antes de abrir la caja, con la tablet viene un case o un bolsito para guardarla. Ok, aquí es donde la abrimos. Andamos un poco perdidos. Color es un color café con textura y veamos qué tal fuera bolsa. Ah, ok, tiene un par de magnetos, par de imanes, se escucha ahí donde es atraído. Tiene una franela, un estuchito por decirlo así, para no rayar la tablet. Bastante bonito, me gusta. Me gusta, como les dije antes de iniciar con el unbox, esta tablet está pensada para ser portable. Así es que abrámosla. Lo primero que encontramos es una tarjeta de agradecimiento por escoger Huion. Tenemos la mascota de Huion. Y información, aquí está la página, la dirección de la página www.huion.com para registrar el equipo y también tener así acceso a la garantía. Seguidamente tenemos un disco falso para descargar el manual o el driver para instalar nuestro equipo en nuestro desktop o laptop. Vienen varios idiomas, descargar driver, instructivo, todo bien. Una tarjeta de garantía para llenarlo y seguidamente tenemos. Ay, me encanta el color. Gracias, subió, le dieron al color. Me encanta el color rojo. Vamos a poner esto por acá y la superficie es un mate brillante, es extraño. Brillantes, brillantes son los
Express Keys o los botones para programar, pero la superficie es un color mate bonito. Me encanta el borde color rojo. Lo tiene también en los botones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 botones para programar, diferentes funciones y voilà. Al otro lado, creo que pueden ver, permítanme para que no pegue la luz, pueden ver que viene marcado, esto es el borde de donde vamos a poner el stylus, por acá también. Este botón, si lo presionamos, borra lo que en la superficie esté. Aquí ella tiene unas gomitas, no sé si pueden verlas por acá, acá hay una, acá hay otra, para que la pantalla no pegue con la superficie en la que estamos. Esto que tiene acá es para nosotros poner el stylus cuando vamos a transportarlo. Esto está bastante bonito, la pantalla LCD. Recuerden, esta es para tomar apuntes, anotaciones, y esta otra es la en la que directamente vamos a estar dibujando. Pongámosla a un lado. Me encanta el color. Retiramos esta parte, la ponemos por acá. Vamos a dejar las tarjetas por acá y seguidamente podemos encontrar un, creo que es una franelita para estar limpiando la superficie de la tablet. Viene con el logo de Ubion, ahí pueden verlo. Correcto, es una franelita para limpiar la superficie. Retiremos la bolsita. Tenemos el stand para colocar nuestro stylus. Creo que por acá se puede notar que viene grabada las instrucciones de cómo retirar el nib o la punta que trae nuestro lápiz. Material es bastante bonito, muy 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 sólido se siente, y si ustedes giran la tapa van a encontrar 8 puntas de reemplazo para cuando se gaste la que trae por default el stylus. Muy bien, tenemos esto por acá también, y por acá tenemos el stylus. Algo que tengo que decirles sobre este lápiz gráfico es que es el nuevo PW100 de Ubion, y este viene libre de batería, o sea, no hay que estarlo conectando para recargar ni nada por el estilo. Él ya viene completamente renovado para funcionar sin ningún tipo de energía. ¿Sí? Es bastante bonito, o sea, se siente bastante bien para la hora del agarre y de comenzar a dibujar. Vamos a probarlo de una vez en esta pantalla. Me gusta bastante. Se siente bastante bien el lápiz. Ok, no. Lo que estoy viendo es que queda un poco flojo si lo ponemos así. Pero si ustedes ven, también tiene como redondeadas estas zonas, estas concavidades. Esto es para que el lápiz se ponga también de esta forma. Ok. Así no gira hacia ninguna otra parte. Seguidamente tenemos el manual. Aquí está. Conectando al ordenador. Configuración de la tableta. Y acá, creo que no podemos verlo muy bien, pero acá estamos conectándolo a lo que es el device. Puede ser un dispositivo Android o tablet. Y
No veo en este momento que diga algo sobre iOS, pero creo que es compatible también con iOS. Esto lo vamos a estar viendo más adelante, ya cuando estemos conectándolo a nuestro equipo. Explican también cómo cambiar el nip o la punta y los accesorios que trae, que es la tablet, el stylus, las puntas intercambiables, el portalápiz, cable USB y la guía rápida de instalación. Por acá tenemos el cable USB, tenemos salida USB y tenemos una conexión tipo C. Creo que ahí pueden verlo, perfecto. Tipo C. Y acá tenemos un par de convertidores para nuestro equipo. Ok, la entrada USB. ¿Sí? Y por acá tenemos el tipo C y la versión antigua de conexión a device. Es La nueva versión tipo C para conectarlo, perdón. Ok, aquí entra. El equipo puede ser usado tanto para derechos como para personas izquierdas o zurdos, como les decimos acá. Es una lástima, no veo que traiga el guante. Creo que antes lo traía, pero bueno. Esto es lo que nos ofrecen Huion con su Inspire In H320M. Son bastantes elementos. Trae los dos convertidores para tipo C y la versión antigua, que en este momento se me escapa el nombre, de conexión para device, iOS o Android. Tenemos el cable. Tenemos una franela para mantener limpio nuestro equipo, libre de polvo y otras imperfecciones que podrían dañarlo. Tenemos el stylus. Tenemos el portalápiz o porta stylus. Tenemos la tablet como tal. No es pesada. No es pesada. Y en este momento, antes de guardarla, lo que vamos a hacer es... Vamos a mover esto hacia un lado y probemos cómo entra. Ahí te quedas. La tablet, ok. Esto es lo que les decía sobre el porta stylus que traen las tablets. Ok, si lo metes así. Si vas a llevarlo y después conectarlo a tu dispositivo, simplemente guardas, cierras y listo. Es bastante delgada. Si lo ven, esto se puede llevar en la mano, en el salveque, en el bulto de la laptop, etcétera. Es bastante, bastante bonito. Es antideslizante. Acá pueden verlo cómo presenta resistencia. Tenemos el lado óptimo para dibujar digitalmente y tenemos también la pantalla LCD para escribir nuestras anotaciones. Nunca había usado algo así. Esto está tremendo, es divertido. Pero como les digo, es perfecto para que tomen anotaciones. Ok, una cosa. Para estar borrando, o sea, este botón para limpiar lo que son los trazos que hacemos en nuestra pantalla LCD. Tiene una batería que es la que hace funcionar el botón. Es una batería, creo que de 3 voltios. Tiene bastante durabilidad. De eso voy a estar hablando ahorita para darles específicamente todos los specs. Pero si se deciden a comprar un equipo básico para principiantes que sea de bajo costo, esta Inspiron Inc. la veo perfecta.
es la H320M. Me parece genial, tanto por la opción que tiene para tomar notas como para iniciar en este mundo de la digitalización de su arte. Otra cosa, está en dos tonos. Este es el Coral Red o un rojo coral. Y está totalmente negra, que creo que se llama Quartz Black o negro quartz. ¿Ok? Entonces podrían comprarlo así, pero me parece perfecto el que tenga este color. Se ve muy, muy, muy bien la combinación. Y pues nada, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder a conectarla a nuestra laptop. Creo que para los dispositivos móviles hay que descargar una aplicación que es precisamente de Huion. Y procedamos a esto. Entonces, nos vemos dentro de poco con la puesta en escena de nuestra Inspiroid. Después de toda la instalación, H320M. Se nos va a desplegar esta pantalla. Es de la tablet de Huion. Tenemos los Press Keys o los Express Keys. Aquí podemos ver que podemos configurar cada uno de ellos. Si le damos clic, nos va a desplegar esta ventana donde podemos poner Custom Name. Podemos poner que sea combinación, o sea, control más S, salvar, control T, transformar, etcétera. Podemos poner lo que sea con botón o algún tipo de. Seguidamente tenemos lo que es el stylus, aquí le llaman Digital Pen. Tenemos que podemos configurar los dos botones que trae. Puede ser right button o botón derecho y botón normal, que casi siempre se deja en la punta. Siempre es bueno tener el Windows Ink activado. Work Area. Aquí lo tengo a lo que es Full Area. Aquí pueden. Si eres izquierdo, pues aquí es donde lo cambias. Le dices que lo rotas y le das a aplicar. Y aquí tenemos acerca de lo que es la versión y demás cosas, ¿ok? Una vez que ya vimos esto, pues yo el programa que tengo abierto acá es uno de mis favoritos, que es Clip Studio. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Pues nada, sí, no voy a hacer el time lapse en ese momento, disculpen. Lo que vamos a hacer es probar lo que es la presión y verificar lo de el tilt o la inclinación que tiene. Para eso, permítame activar una cámara. Aquí está. Esta cámara va a presentar un pequeño lag porque es la auxiliar, pero cuando yo hago un trazo, van a ver que inmediatamente va a aparecer en pantalla lo que es en Clip Studio. Muy bien. Acá vamos a hacer trazos normales. Presión suave. Muy suave. Un poco más de presión. Mucha más presión. Totalmente presionado. De eso se pueden dar cuenta al inicio de cada uno de las líneas. Si aplico presión, no aplico, aplico presión, no aplico. La verdad es que en la superficie se siente súper bien. El lápiz se desliza muy bien. La presión la siento muy fiel. O sea, sí. Me encanta. Me encanta cómo se siente. Como les digo, no. Aquí no estoy haciendo nada de presión, simplemente son trazos como cuando estamos haciendo nuestros sketches. ¿Sí? Más o menos parte del proceso cuando iniciamos a dibujar. Se siente muy cómodo, se siente muy cómodo lo que es el stylus, se siente bastante cómodo.
No he configurado ninguno de los botones, pero aquí lo que estamos viendo ahorita o en este momento es la sensibilidad de la punta. Aquí estoy apenas así, ejerciendo presión, apenas estoy tocando y vean que ya está dibujando. Me gusta bastante. Con la presión no tengo nada de queja. Se siente muy bien. Un poco más de presión. Si fuera el caso de que quiero probarlo para entintar, regularmente hago una segunda encier con el entintado. Creo que al acerqué demasiado la imagen. Vean que estoy como a un 300%. O sea, aquí es donde se ve súper bien la línea. Desde mi punto de vista, al inicio les dije que para principiantes intermedios, pues nada, yo siento muy muy cómoda esta tablet. Me gusta bastante, me gusta la sensibilidad, me gusta la presión. De hecho, vamos a probarlo. Ok, aquí está lo del tilt. Si pueden verlo en esta camarita, pueden observar. Vamos a trazar esta línea. Ahí tiene, incluso tiene la presión. Si yo voy a llevarme el canvas un poco, si lo paso suave, apenas y se nota. Si hago presión, se nota más. O sea que cuando estemos, yo el lápiz lo inclino prácticamente cuando estoy pintando. Para entintado prácticamente no lo pongo de esta forma, ¿ok? Pero porque si quiero tirar una curva, trato de hacerlo así. Pero para pintar sí puedo hacer esto. De hecho, escojamos una brocha. Escojamos otro color. Ok, aquí estamos como a 60. Menos presión, más presión, más presión. También es por el tipo de brocha que agarré. Pero si lo ven, ya aquí estamos con una inclinación bastante pronunciada y lo hace perfectamente. Volvamos a las pruebas de presión. Por acá teníamos esto. Como les digo, después de esto vamos a hacer un timelapse donde veamos ya el uso normal de la Inspiron Ink de Huion a la hora de estar trabajando. Aquí pueden ver la presión, pueden ver cómo vamos de menos a más. Y es bastante fiel el trazo. En estos programas, igual si no llegan a sentir de forma correcta el trazo, puede ser porque los motores de sensibilidad o de presión de acomodo de línea están muy altos. Si los bajan, va a responderles perfecto, principalmente cuando estamos entintando. Si ven, el área de trabajo se ajusta perfectamente. Y bueno, con esta pequeña prueba
Ya les puedo asegurar que si llegan a decidirse por esta Inspiroi H320M, no se van a arrepentir. Una muy buena adquisición sería la que hacen. Si lo ven, estoy usándolo con un programa que es bastante profesional, lo que es el Clip Studio. Esta es la versión EX y me gusta. Lo que voy a hacer seguidamente es agarrar un dibujo que ya tengo hecho, o puedo hacer algo rápido y proceder a entintarlo, que con el entintado siento yo que para artistas queda un poco más claro si cumple o no el equipo a la hora de ponerlo a trabajar. Así es que sin más, este fue el video unbox y review de la tablet que nos envió Uyon. Así es que recuerda, si estás empezando, eres nivel intermedio, incluso avanzado, pero principiante, si quieres hacerte un buen equipo, esta H320M yo te la recomiendo a ojos cerrados. Muy buenos niveles de presión, la inclinación es bastante fiable, material es delgado. Precisamente es una tablet que es portable totalmente, puedes conectarla tanto a tu PC o ordenador como a un device, ya sea una tablet o tu celular. Más adelante voy a estar haciendo un time lapse y un par de videos, uno conectado a la PC, ya trabajo normal, y el otro a mi device o dispositivo móvil, que es un Huawei. Sin más, recuerda. Está el color rojo y el color negro total. Y lo bueno de esta tablet es que puedes utilizar también el lado para anotaciones. Aquí les dejo un Pikachu que hice solo para este video. Y ahí les dejo también mi Instagram para que me visiten. Y bueno, sin más, creo que esto es todo. Full recomendada. Y a Ovión, muchas gracias por la confianza. Y a ustedes, si les gustó el video, pulgar arriba, por favor. Y si creen que a alguien más le pueda servir esta información, alguien que esté buscando por primera vez equipo, no duden en compartir el link. Yo soy Alex y nos vemos en un próximo video. Pura vida.